¿Cuál es el costo de los préstamos en Canadá en comparación con algunos países de Latinoamérica? Lo voy a decir en This is Canada. Te invitamos a contactar a Carla Vadillo. Les puede apoyar con un crédito para comprar una casa en Canadá. Es muy importante que la contacten lo antes posible porque también les puede ayudar a crear una ruta, crear un plan para que en un plazo de 1 o 2 años, lo que ustedes digan, puedan finalmente alcanzar este sueño. En Canadá, el costo de pedir dinero prestado es del 5% del monto total que obtienes de una institución financiera. Esta medida la establece el Banco de Canadá a través de las llamadas tasas de interés, que hoy en día, como te dije, es del 5%, pero que en marzo del 2020 era de tan solo el 0.25%, y la cual ha subido significativamente en un intento por controlar la inflación. Sin embargo, checa cómo se encuentra esta tasa en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en México es del 11.25%, en Colombia del 13.25% y en Perú del 7.75%. Sin embargo, hay países donde endeudarse es una verdadera locura. En Venezuela la tasa de interés es del 57.57% y en Argentina del 118%. Y en Canadá, el último reporte dice que la inflación bajó de 4% a 3.8%, por lo que la buena noticia es que el Banco de Canadá no subirá otra vez la tasa de interés, así que tendremos un respiro.